Os cuento cómo ha ido mi sábado hoy. Me he levantado muy tempranito, la verdad es que tengo la hora cogida a las 7 y nada, me he puesto ya ropa para ir a andar. Aquí la lanzamos, ese cambio de ropa. Y bueno, hoy como es sábado y tenemos más tiempo, me he hecho un desayuno un tanto especial que os voy a mostrar. Mirad, he picado un poquito de cebolla, unos tomates cherry partido por la mitad, luego he puesto en la sartén un poquito de pavo, jamón york, queso. He echado ese cebollita con esos cherry y tres huevos. Los he dejado tapados 5 minutos. Mientras tanto, me he ido a por el café, digo por el vino, digo por la leche. Y me he hecho también un zumito de naranja. Hoy que hay tiempo, pues vamos a aprovechar. Mientras todo esto, pues los huevos estaban haciendo. Así que ya cuando hemos visto que estaban, los he sacado. Me ha costado, me ha costado. Luego me ha salido bien, fijaros, pero me ha costado. Y fijaros qué pinta tiene esto. Bueno, el cafecito, ya sabéis que lo he acompañado con unas tortillas de trigo y tiene una pinta. O sea, estaba riquísimo, de verdad. Si tenéis tiempo, prepararos un desayuno de estos que está. Bueno, es que te pone perfecto. Y nada, me he ido a andar. Me he ido a andar, he puesto jersey. Uy, qué frío hacía. Y me he tenido que volver y ponerme el abrigo porque por la mañana, cuando nos hemos ido a andar, hacía frío. Nos hemos juntado unos cuantos y nos hemos ido a andar. Luego nos sobraba toda la ropa, ¿eh? No te creas. Cuando hemos empezado a subir cuestas y cuestas y cuestas, que aquí veis que lo paso deprisa, pero fijaros qué cuestones hemos subido hoy, que estaban todos reventados. Yo también. Hemos andado, según mi cosa de estas de reloj, 17 kilómetros y pico, según la de alguno de ellos, de que venía conmigo, 19 y pico, casi 20. Pero bueno, ha sido una ruta nueva que no conocíamos, donde hemos cruzado la Vía Verde del Tajuña y donde nos lo hemos pasado súper bien, nos hemos reído un montón. Por ejemplo, aquí cuando me he quitado la ropa porque estaba con el calor, pues aquí Maribel, Na na escuchad. na na na. Ta na 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 na. Vamos, que nos hemos ido echando unas risas todo el rato. Y aquí hemos parado para hacernos la foto de rigor en lo más alto del circuito que hemos hecho. Y hemos seguido caminando hasta que, bueno, pues ya hemos cogido el camino de vuelta. Nos hemos cruzado a muchísimos ciclistas hoy por estos llanos entre Morata de Tajuña y Arganda, toda esta zona de Olivar, donde por cierto se hace un aceite estupendo. Y bueno, ya llegando, pues fijaros este riachuelillo de agua que he filmado para que lo veáis. Y ya, pues eso, un montón de kilómetros. Le he llamado la pesadilla de Maribel porque una de mis compis, Maribel, lo ha pasado fatal. 19,5 kilómetros. Y esta es la ruta que hemos hecho, que lo tengo en Strava por si alguno lo queréis ver. Estiramiento, Maribel muerta. Y luego ya en casa, chimenea, fútbol y a descansar.